El curso escolar ya ha comenzado. El 90% del personal docente ya ha recibido la vacuna y se están buscando nuevos elementos para mejorar las condiciones sanitarias de las aulas. Un sistema innovador es el que ha desarrollado la empresa española de biotecnología Bio. Se trata del dispositivo CRU o Unidad de Regeneración Celular. Es una tecnología que evita la propagación de gérmenes y patógenos. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el director de comunicación de Bio. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Sería una buena idea, ahora que los alumnos vuelven al cole, ahora que se busca que el personal docente esté todo vacunado y que si siempre se piensan nuevas medidas de seguridad, incluso poderse plantear que en las aulas hubiese sistemas de regeneración celular? Pues, eh, Javier, precisamente es lo que se está haciendo en muchísimos colegios. ¿no? Ya sabemos que este, este virus tan maligno nos ha traído a saber que tenemos en el ambiente cosas que, que, que están muy mal ¿no? y que tenemos que, aparte de protegernos, tenemos unas medidas que tomar. En este caso, en el colegio eh, se toman mucho, de hecho, ahora son más livianas, pero tenemos que seguir con las ventanas abiertas. Los niños muchos están vacunados, pero todavía no. Y muchos colegios se han anticipado a ello y han puesto en sus clases Bio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Bio continuamente es... Generar un espacio, le llamamos bio-space, ¿no? por quedar un poco en términos eh, anglosajones. Claro, es un espacio biosaludable. Biosaludable, donde, aparte de estar libre de virus, bacterias, gérmenes, eh, nanopartículas, aparte de eso, está comprobado que bio, científicamente, lo que hace es mejorar lo que es la célula. Y mejorar una cosa muy importante, que en las aulas es básico, que es eh, esa energía. Entonces, los niños que pasan muchas horas en las aulas, igual que los profesores, si ellos a su vez se están tratando de alguna manera, es decir, están tomando ese aire ionizado que genera BIU, sus células a nivel mitocondrial, que es a nivel de la energía, van a estar mucho mejor. Es decir, que estamos hablando de dos factores diferentes. Por un lado, estamos eliminando virus y bacterias en el aire que respiran los niños, con lo cual alejamos el riesgo de coronavirus, que tanto nos preocupa ahora. Pero por el otro, ese aire ionizado les genera un efecto celular positivo que les hace mejorar su estado de salud. Eso es, para explicarlo que se entienda, nosotros durante el día estamos expuestos a, a una serie de iones, o sea, eh, en el ambiente, que lo que hacen... So, tienen carga positiva, pero lo que están haciendo continuamente es descargarnos nuestras células. Es decir, cuando acaba el día y estamos cansados, es porque hemos estado en, en un ambiente donde te están chupando, te está chupando esa energía. Nuestras células están cansadas. Eso es, están cansando y están perdiendo la energía. Vivo a través de esa ionización, a través de lo que se llama una activación celular aniónica, lo que consigue es que a través de la respiración, a través de la piel, a través del cabello, entre ese aire ionizado de manera aniónica para que genere y recargue y contrarreste esas cargas eh, cationicas que han estado entrando. O sea, nuestra célula se va agotando, se va cansando durante el día y bio, por eso por la noche, bio se, se trabaja mucho, pero si lo tenemos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra aula, en nuestro, bueno, donde sea, lo que estamos haciendo es automáticamente irnos cargando, con lo cual, Estamos haciendo dos, dos efectos muy importantes. Uno es libre de virus, bacterias, etcétera, que ya sabemos que ahí están. Ahora, ahora es coronavirus, pero ahora dentro de nada tenemos la gripe, que uh -huh. también es otro factor que inhabilita a mucha gente, que se tiene que quedarnos de días en casa, etcétera. Bueno, pues lo que estamos haciendo es ese ambiente, limpiarlo de todo esto y a su vez estamos de alguna manera tratando nuestras células para que estén más energetizadas. Y estamos hablando de las aulas y los colegios, pero podemos llevarlo también a la oficina, a los comercios, a los espacios en los que está la gente. Claro, en todo lugar. Eh, ¿Dónde es donde realmente hace más la labor, no? Si tenemos que decir, si yo tengo un bio, dónde lo colocaría? En el dormitorio. En el dormitorio. Para dormir bien. Para dormir. ¿Por qué? ¿Qué hace mientras dormimos? Bien? Pues mira, cuando nosotros dormimos. Eh, se, es, es cuando nuestro cuerpo teóricamente tiene que descansar, es cuando se secretan las hormonas más importantes. De hecho, hay muchas que se secretan solamente por la noche. La gente que trabaja de noche eh, tiene unos biorritmos diferentes, no, no, no está bien del todo a nivel de biorritmos. Pero si por la noche no descansamos, si por la noche estamos en un ambiente donde estamos igualmente con, con cargas eh, cationicas, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo está de alguna manera defendiéndose. De hecho, mucha gente que se despierta muchísimo por las noches, gente que tiene que, que ronca, gente que tiene apneas, gente que usa los aparatos estos, gente bueno, en general que tiene microdespertares, cuando estamos con bio, cuando hemos generado este ambiente, nuestro cuerpo lo que hace es automáticamente no se defiende porque está en algo para él bueno. Entonces el cuerpo se, re, se relaja y entonces el sueño empieza a ser un sueño reparador. Cuando tú tienes un sueño reparador donde te estás cargando energéticamente, cuando tú te levantas por la mañana... Es otro día totalmente diferente a cuando tú no has descansado y no has tenido un sueño reparador. Además, escuchándote, interpreto que a lo mejor puede incluso eliminar los ronquidos de la persona que ronca. Sí, muchísima gente. O puede mejorar las situaciones de apnea, a lo sí, mejor, apnea. hasta el punto de que tenga que pueda renunciar al CEPAP, a los aparatos. Eso es. O sea, hay, eh, siempre con prescripción médica. Pero cuando tú te colocas un CEPAP, por ejemplo, lo que te está haciendo el CEPAP no es meterte un aire bueno. Lo que está haciendo es abrirte, de alguna manera. Para que entre más aire, porque lo que te está. Cuando tú tienes muchas amnias, más de 15 a la noche, ya te colocan ese aparato, porque lo que no quieres es que durante tiempo tú estés sin que entre oxígeno y con lo cual puedes dañar incluso pues, toda la parte circulatoria. Entonces, lo que hacen es abrir más para que entre más aire. Pero ¿qué aire entra? A ver, pues entra el aire que tenemos, que es un aire totalmente no bueno, no positivo. Si nosotros ese CPAP lo tenemos en un ambiente view, eso que va a entrar va a ser muy positivo, con lo cual va a hacer menos falta que entre tanto aire, porque como el que está entrando es un aire activado y es más positivo, no hace falta. Con lo cual se puede ir quitando los tiempos de usar el cepa, incluso quitarlo totalmente. Uh -huh. También puede ser de utilidad para personas que sufren algún tipo de patología. Sí, las patologías. Fíjate que cuando nosotros nuestra célula al final es la que forma los órganos y cada órgano tiene sus funciones. Esas células tienen la misma función que el órgano. Si yo tengo una patología determinada eh, a nivel eh, no solamente respiratorio, también a nivel circulatorio, a nivel de dolencias, esas patologías, si tus células las, las las ayudas, esas patologías de alguna manera las vas a frenar, las vas a ayudar. Fíjate que estamos haciendo estudios que. fibromialgia, por ejemplo. Fibromialgia es una patología de las más complicadas. Porque es personas que tienen muchísimos dolores, muchísimos puntos de dolor que no está bien concebida, como no se sabe bien por qué hoy te duele una cosa, otra, no duermes. Bueno, pues esas personas estamos haciendo estudios donde esas personas están mejorando mucho, porque lo primero que vamos a mejorar en esas personas es el sueño. Cuando tú una persona que duerme muy mal, no descansa, al día siguiente encima tiene dolencias, claro, está fatal, no se puede ni levantar, tiene ese cansancio crónico, no la apetece hacer nada, psicológicamente empiezas a tener problemas. Entonces, cuando tú esa persona ...le mejora su sueño... le ...haces que el sueño sea reparador... ...mejora abismalmente... ...entonces cuanto la patología es peor... ...realmente la, la persona lo va a notar mucho más... ...pero vamos a hablar de cosas más normales... ...una alergia... ...personas que por la noche pues con alergia... ...y tienen que estar con, dándose esos, esos aparatos... ...respira, etcétera... ...o personas que roncan, simplemente tú lo has comentado... ...personas que rompan que, que sufre ...el que ronca... ...y el que escucha el ronquido... El que escucha el ronquido. ...bueno, pues los ronquidos... Al final se provocan mucho y el ronquido al final es que en vez de respirar por la nariz empezamos a respirar por la boca. Y Entonces conlleva, ¿por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo de alguna manera. No es capaz de la nariz. Además, si no respiras por la nariz, personas que levantan con unas ojeras impresionantes, con bolsas, ¿por qué? Porque como no está circulando, no está circulando oxígeno por este lado, pues evidentemente se inflama, se hincha porque está respirando. Aparte que te levantas con la garganta mal. Bueno, pues los ronquidos lo mejora muchísimo uh -huh. y esas personas que continuamente se despiertan, que tienen que ir al, al, al baño, que pues esas personas, claro, en el momento de que tú seis, siete, ocho horas estás descansando realmente en un sueño reparador, pues es diferente. O sea, claro, la persona que tenga algún problema de estos, si se lo resuelve o se lo alivia, será de gran utilidad. Pero incluso la persona que no tiene ningún problema de estas características, eh, si además tiene esa unidad de regeneración celular, dormirá incluso mejor de lo que duerme ya. Muchísimo mejor. Nosotros, que respirará un aire más puro. Claro, está, res, está respirando un aire activado. Nosotros podemos decir que la mayoría de los deportistas de élite, por ejemplo, a la selección española, pusimos bios en, en las rozas, en todos los, en todos cuando jugó la, jugó la el, 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 el Eurocopa habíamos colocado los BIOS que rindió muy bien en todos los, los tal, pero luego todo el equipo del Real Madrid, por ejemplo, tiene, el Atlético de Madrid, es decir, eh, Nadal, o sea, podría decir miles de personas deportistas que teóricamente esos están enfermos. Pero buscan un mayor rendimiento. Claro, claro, buscan más rendimiento, buscan una recuperación más rápida, porque claro, si tú esa célula que ha estado... Cansada, que ha tenido un estrés oxidativo que se llama, tú la, la recuperas rápidamente, él al día siguiente se encuentra mucho mejor. Entonces puede afrontar otra vez o bien un entrenamiento o bien un partido de otra manera diferente. Y no solo eso, puede tener incluso efectos estéticos. Sí, sí, sí. Nosotros decimos que trabajamos a nivel salud, también trabajamos a nivel anti-aging o anti-edad, ¿no? porque realmente las células eh, van muriendo. Y, y nosotros inicialmente vio que podemos hablar de hace 10 años, que fue cuando empezaron los estudios, es decir, esto no ha venido con la pandemia lo de Viu, ¿eh? Eh, se estudió que era para alargar la vida, es decir, los estudios eran para alargar la vida, es decir, que af afectara directamente al telómero, que es donde, se es donde te dice el, el acortamiento, estrechamiento de, de tu vida celular, y el telómero actúa en tres factores, uno es el factor genético, todos sabemos que si partimos de, 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 de antecedentes, ante, pasados, antecedentes, Longevos, podemos ser más longevos, otro es el factor eh, alimenticio, es decir, no es lo mismo una dieta mediterránea que una dieta basada en grasas, y el tercer factor es el ambiental. Pero no el ambiental, sino el ambiental de dónde están tus células, que es al final lo que provoca que el plasma, que es donde está, donde. ese esposoma donde están las células, esté en una situación buena para que la célula esté trabajando. Y eso hace que también la edad... Entonces, claro, ¿cómo, cómo notamos el paso de la edad? pues evidentemente arrugas si nosotros acortamos y hacemos que no se provoque tan rápidamente esa oxidación en nuestras células alargamos la vida y alargamos nuestra. Juventud. Estamos incluso hablando de eso que puede alargar la vida. Bueno, pues eso ya es especular un poco, pero efectivamente sí, si sí. Provocamos una menor oxidación y deterioro de nuestro cuerpo. Teóricamente duramos más. Eso es, eso es. Hombre, si tienes una patología determinada, pero es que al final te va a ayudar en tantas cosas. Y además, yo digo una cosa: o sea, cada vez que tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que hacer algo para quitarnos kilos, etcétera. Siempre hay que hacer un esfuerzo. Vale, tengo que ir al gimnasio. O tengo que ir a no sé qué. O dejar centro. de comer. O tengo que dejar de comer. Con Bio lo que vamos a hacer es simplemente... Echarlos a volver. Y ya está. O tener el lugar que tenemos. Porque no tienes que hacer nada más. Solamente, Además, es muy importante saber que Bio tiene que estar los 7 y 24. Es decir, los 7 días de la semana 24 puestas. Eso es una cosa que me preocupa. Porque Bio es un aparato eléctrico. Va mm -hmm. enchufado a la corriente. Y con la factura de luz que nos está llegando, no gastará mucho. A ver. Vio está basado en un motor que se llama de levitación magnética, que es como la gente, aunque digamos una marca, los coches Tesla, que a través de rozamientos hace que tenga una potencia impresionante, no se escucha, porque tiene que estar por la noche colocado en una habitación. No hace ruido. No hace nada de ruido. No es como un ventilador. Eso es. Vale. Y además gasta, te voy a decir la verdad, gasta menos de un euro al día. Uh -huh. Menos de un euro al día. Son 10 vatios lo que está consumiendo. No consume casi nada. Ahí no nos preocupa la factura de la luz. Pero sí nos preocupa que esté siempre puesto. ¿Por qué? Porque así es como aseguramos que en el ambiente que está colocado view realmente tenga esa, eh, ese, sea ese ambiente, ese bioespacio donde nosotros cada vez que estemos sabemos que estamos en un espacio adecuado. Yo salgo de casa, evidentemente, estoy en la calle, voy a ir, pero pero si yo cuando llego a casa, 6, 7, 8, las horas que esté, durmiendo o tal, estoy. En ese ambiente estoy regenerando de tal manera que cuando vuelva a salir, bueno, estoy cargado. Y otra vez regreso a casa y de nuevo otra vez me cargo. Es decir, que estamos haciendo un proceso donde sabemos perfectamente que sin ir a un gimnasio, sin hacer un esfuerzo, sin dejar de comer, sin todas estas cosas, sabemos que estamos haciendo un bien para nuestra salud, que no tiene ninguna contraindicación. Es decir, siempre las contraindicaciones son embarazadas. View es perfecto para las embarazadas. Perfecto. Porque además hay dos componentes, que es el tolueno y el benceno, que son dos componentes que, eh, que son bastante mm, malos para el feto, ¿no? Que la madre a través de la respiración lo toma y pasa por la sangre. Bueno, pues al tener, eliminarlos, evidentemente va mucho mejor. Y si la madre... Lanza sangre más energetizada con mejores células, evidentemente el feto lo va, lo, va, lo va a ver como algo muy beneficioso para él. Es decir, que lo mejor si hemos de tener un bio es tenerlo en el dormitorio, pero claro, lo ideal sería tenerlo luego en todas las habitaciones o también en la oficina cuando vamos o como hemos mencionado al principio, en el colegio de los niños. Es decir, que todos los espacios tuviesen una unidad de regeneración celular que nos garantizase la, puridad, la pureza del ambiente que respiramos en cualquier sitio. ¿no? Claro, eso sería maravilloso. Nosotros. La mayoría, te, soy sincero, los, 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 nos los compran para estar en casa. Uh -huh. Porque tú lo primero que hice fue bueno, yo en mi casa. Pero sí hay muchos, por ejemplo, en guarderías, hay muchísimos biopuestos. Porque la guardería es un foco de, de, de enfermedades. Claro, en niños los pequeños se claro, pegan todos. Los niños claro. tal y fíjate, los, 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 los cuidadores de la guardería, los profesores, etc., se, se llevan todo. Entonces, nosotros somos guarderías que nos han dado testimonios que son realmente, dice, nosotros ninguno hemos, nos hemos constipado, por ejemplo, la gripe, ninguno hemos... ¿Por qué? Porque ellos generan... Entonces, ahí hay que decidir, yo si tuviera un negocio, tengo claro que lo tendría para mis empleados. ¿Por qué? Pues porque también menos absentismo. Si el empleado está más fuerte, más enérgico, evidentemente va a rendir mucho más. Pero si estoy en un colegio, me encantaría que los niños pues estuvieran bien, que pudiéramos, eh, dentro de las medidas que hay que tener, pero que estuviéramos más tranquilos y que encima rindan mejor. Y evidentemente en mi casa, pues diría, es que para mi casa es básico, porque todos tenemos alguna cosilla y si no la tenemos, la podemos tener, con lo cual es bueno cuidarnos de esta manera. Es bueno cuidarnos. Don Adolfo Albistur, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Y gracias por hablarnos de las maravillas del bio. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, respirar bien para vivir mejor, quitarnos de problemas de virus y de bacterias, pero también dejar que nuestras células se regeneren, descansen para enfrentarnos mañana a un nuevo día con más energía. Hasta aquí hemos llegado, nos va ya, pero no se vayan lejos. Esta noche, a continuación, les vamos a ofrecer un documental de lo más interesante: La Diada, una historia crítica. Es un documental elaborado por la Asociación de Historiadores de Cataluña Antoni de Campañ, con la colaboración de Sociedad Civil Catalana. Y les aseguro que les va a interesar, puesto que desmonta todo ...todos los mitos del separatismo. Pero después, la película, esta noche, Ford masacre un western... ...que nos traslada a la guerra en el suroeste del país... ...un capitán muere en una emboscada... ...y el, al frente de las tropas de caballería... ...tiene que ponerse un sargento, que para ponerles a salvo... ...pretende llevarles al fuerte más cercano... ...y para eso atravesar el territorio de los apaches... ...los soldados no quieren, temiendo que el sargento... ...esté buscando venganza, puesto que los apaches... ...mataron a su mujer y a sus hijos. Como ven, un documental de lo más interesante y una película... De la que espero que disfruten, porque nosotros los esperamos mañana, nuevamente aquí, en Los Intocables.